Brandon, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a esperar que se conecten más personas. Más o menos a las 9:05 estamos iniciando. Morales. No entiendo esta. Sol, es estar, es estar. Vamos a estar nosotros. So don't you worry. Juliana, bienvenida. Gabriel, Juliana, welcome. We're going to start with our last topics. Estos son los últimos temas que vamos a tener en este segundo corte, chicos. La próxima semana, para que lo sepan de una vez, para las personas que vayan a ver esta grabación en antes de la próxima clase. La próxima semana, viernes, no vamos a tener clase como tal. Va a ser un espacio de tutoría. Yo voy a estar conectado de todas formas de 9 a 11 de la mañana, pero no va a ser obligación asistir a la grabación. ¿Por qué? Porque va a ser un espacio para tutoría, para revisar notas, para mirar inquietudes que tengan con las actividades que ya hayan desarrollado, para resolver inquietudes con los temas gramaticales y quedar preparados para el parcial. Entonces, la próxima semana, chicos, no hay clase como tal, no es necesario que se conecten, va a ser un espacio tutorial para las personas que tengan inquietudes, que deseen realizar lo del plan de nivelación, que quieren revisar las notas, que quieren mirar el por qué es que van tan bajito en las notas. Para eso se van a dar
como tal las 2 horas que vienen la próxima semana. ¿Listo? Ahí dentro del módulo, y se lo voy a mostrar de una vez, el módulo que se llama Week Number 4 va a tener contenido, perdón, Week Number 5, va a tener un contenido para estudio independiente. Esto no se los voy a explicar yo porque es supremamente sencillo de realizar. Es cómo prepararse para poder obtener la visa Schengen. Esta visa Schengen les permite a ustedes viajar por varios países europeos con una sola visa. Entonces, si se dan cuenta, no es como tal vocabulario ni gramática de inglés, es algo más del contexto que lo pueden trabajar de forma independiente. Entonces, los que desean revisar esa información, lo pueden hacer. Los que no, no pasa nada. No hay ningún concepto gramatical allí, no hay nada que les vaya a aparecer en el parcial. Por eso esta semana que viene se va a tomar como una semana de tutorías. ¿Listo? Recordándoles también que tenemos tutorías para este nivel los días martes de 7 a 9 de la mañana. Pero como no han podido por trabajo, porque se les cruzan los horarios, pues vamos a aprovechar la próxima semana para tener ese encuentro tutorial. So, people, that's it. Hoy vamos a ver solamente una unidad, que es la unidad week 4. And we're going to compile the information that we worked last time with this new one. Vamos a hacer comparativa entre lo que vimos la semana pasada, que fueron nuestra rutina diaria, cómo hablar de la hora, cómo hablar de lo que hago en mi presente simple, con este nuevo tema del día de hoy. So let's start paying attention, and we're going to start working with free time activities. You're going to use present simple or simple present to talk about leisure time activities, or to talk about what you do and the frequency in which you do the things. What is a leisure time? Leisure time means the same as free time, right? Time that you're not in school and work. Cuando hablamos de actividades de leisure time o de free time, son estas actividades que puedo hacer fuera de mi rutina diaria. Entonces debemos tener en cuenta eso para cuando vayamos a hablar de nosotros en una entrevista, de algo, ven, ¿qué haces en tu día a día? Ahí te están preguntando tu rutina diaria. ¿Y qué haces en el leisure time o en el free time? Te están hablando de las actividades de tiempo libre, de ese momento que tú no estás trabajando, no estás estudiando, que estás fuera de tu rutina. Right? So, what do? People play football, they ride bicycles, they watch movies, play video games. ¿Qué otras actividades de tiempo libre ustedes realizan? What do you do in your free time? A ver, ¿quién me dice? What do you do in your free time? ¿Qué hacen en su tiempo libre, in your leisure time? Vamos a mirar aquí el chat and to check. So, María, Gabriel, Juliana, Juliana, Brandon, what do you do? ¿Qué hacen ustedes en su free time? So, some of you can paint, play the guitar, pintar, ir a nadar, jugar con los amigos, escuchar música, dormir, bailar, jugar voleibol, ejercitarse. All of those are free time activities or leisure activities. Y se diferencian de las de la rutina porque estas las hacemos con cierta frecuencia, right? Cuando hablamos de la rutina diaria, son cosas que todos los días hacemos. No sé ustedes, pero yo me baño todos los días, ¿sí? I brush my teeth, I have myself clean, I take showers, I eat, I sleep, I work. Todas esas actividades son frecuentes, permanentes, son la rutina. Pero cuando hablamos de otras, como jugar fútbol, como ver películas en Netflix, pasan con cierto tiempo, cuando tengo el tiempo libre. So we're going to start asking about this question. How often? ¿Qué tan frecuente estamos haciendo una actividad? How often do you do your free time activities? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tantas veces hacen ustedes esas actividades de tiempo libre?
So let's start paying attention that we're going to work with this vocabulary. Los adverbios de frecuencia. Right? Vamos a mirar con los adverbios de frecuencia que nosotros tenemos dos diferentes tipos de adverbios de frecuencia. Los adverbios definidos y los indefinidos. Hoy vamos a estudiarlos a los dos y vamos a mirar de qué se trata, cómo se utilizan, etcétera, etcétera. So pay attention here. We have the adverbs of frequency. Un adverbio es una palabra que modifica la forma en cómo yo voy a realizar un verbo, una acción. Es diferente decir que yo canto a decir que yo siempre canto, que yo a veces canto o que nunca canto. Los adverbios de frecuencia me modifican las veces en las cuales yo hago una acción. Y ellos están clasificados en indefinidos y definidos. Y se llaman así porque algunos me dicen exactamente la cantidad de veces, como otros más o menos un porcentaje. Let's start working with the indefinite adverbs. Vamos a empezar a hablar con los indefinidos. Vamos a mirar el siguiente video y vamos a tomar apuntes de cómo funcionan, cuáles son sus reglas gramaticales y cómo escribirlos en una oración. Let's pay attention. Me dicen porfa si pueden escuchar o no el video. Normally, generally, often, frequently, sometimes, always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. These are all adverbs and they describe how frequently we do an activity or the frequency of habits. So, todas estas palabritas que tenemos ahí en pantalla nos están indicando una cantidad de veces inexacta con la cual yo hago cierta acción. Como les dije al principio, es diferente decir que yo canto a decir que yo siempre canto, que yo generalmente lo hago, ocasionalmente, rara vez o nunca. Ellos me están diciendo más o menos la frecuencia con la cual yo realizo la acción. Por eso se llaman indefinidos, porque me dan más o menos un porcentaje que no es del todo exacto, pero nos dice la frecuencia con la que yo realizo una acción. Uy, me salté. Miremos acá. The percentages that appear on the left are only approximate numbers to give you a general idea of the frequency associated with each adverb. When something happens 100% of the time, we use the adverb always. For example, I always brush my teeth at night. This means that without exception, 100% of the time, I will brush my teeth at night before going to bed. What is the opposite of always? Never, which is 0% of the time. So hay que tener en cuenta aquí este detallito. Los adverbios tienen, si todos ellos tienen una contraparte que vamos a aprender y a entender para saber cómo escribir esto en una oración positiva, en una oración general. Always es más o menos el 100%. Recuerden que son números aproximados, no es un porcentaje exacto, porque cuando decimos 100%, always, siempre, la gente se imagina que las 24 horas, los 7 días de la semana, pero pues, por ejemplo, yo siempre me cepillo los dientes, pero eso no quiere decir que son todas las 24 horas, todos los 7 días, por eso son indefinidos, ¿ay? Usualmente, siempre, su contraparte es nunca, ¿ay? Del 100% al 0%, usualmente, su contraparte sería rarely o hardly ever.
Normally, generally, normalmente, generalmente. Su contraparte sería más o menos seldom, rara vez. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al often y al sometimes. La palabra sometimes es un caucho, significa 50-50, la mitad del tiempo sí, la otra mitad no. Significa a veces o de vez en cuando en español. Pero tenemos la palabrita often y la palabrita often en español significa lo mismo, a veces, de vez en cuando. Pero la diferencia en el contexto está en que el sometimes siempre va a ser el caucho, mitad, mitad. De los 6 días, 3 y 3. Mientras que con el often sería más o menos de los 6 días, 4 y 2. O 3 y medio y 2 y medio. Más o menos, ¿right? Para que recuerden que en español pueden parecerse en igual sus significados, often, sometimes, a veces, de vez en cuando, pero en inglés tienen un contexto diferente. El often representa una frecuencia más exacta que el sometimes. For example, vegetarians never eat meat. This means there is a 0% possibility of this happening. The frequency is zero. What adverb do we use when something happens half the time and the other half of the time it doesn't happen? When something has about a 50% frequency of happening, we use the adverb sometimes. For example, I sometimes sing in the shower. This means half the time I'm in the shower, I sing, and half the time I don't sing. I sometimes sing in the shower. What can we use if we almost never do something? It's not 0%, but maybe 5% possibility of it happening. In this case, we use the adverbs hardly ever or rarely. For example, I hardly ever get angry. Or you can say, I rarely get angry. They both mean the same thing. This means there is a very small chance of it happening, but... So, esos cuando los vean juntos, normally, generally, often, frequently, hardly ever, rarely, es porque tienen un significado similar. Pero como tal, todos, menos el always, el sometimes, el never y el often, que son los principales, apréndanse los always, often, sometimes y never. Todos los demás tienen casi que la misma significancia, la misma traducción al español. Usualmente es igual que normalmente, que generalmente, que frecuentemente. Ocasionalmente es igual que raramente, que rara vez o que raramente. Son lo mismo en significado. ¿Right? Miren una cosita para que aprendan desde ya. El sufijo L-Y, esa sílaba, cuando se le agrega a las palabras, hace que las palabras en español terminen en mente. Por eso es usualmente, normalmente, generalmente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente. ¿Right? But it is almost never. I hardly ever get angry. It usually only happens if you steal my chocolate from the fridge. Other than that, nothing else annoys me. Let's quickly look at the other adverbs of frequency. Usually is when something happens around 90% of the time. It is almost always. For example, I usually walk to work. Yes, I live close to my place of work, so I usually walk there. Normally, or generally, happens around 80% of the time. For example, I normally get good marks. Yes, about 80% of the time my marks are good. The rest of the time, they're excellent. When something has a frequency of about 70%, we use the adverbs often or frequently.
Often can be pronounced two ways, by pronouncing the T, often, or by not pronouncing the T, often. Both forms are correct and depend on where you live. The example of these adverbs is, I often read in bed at night, which is the same as saying, I frequently read in bed at night. The adverb often is more common than using the word frequently. The adverb occasionally is at about 30%. For example, I occasionally go to bed late. Yes, usually on Friday and Saturday night. I occasionally go to bed late. And the adverb seldom is at about 10% frequency. For example, I seldom add salt to my food, which means it is not common or not often that I add salt. The adverbs seldom, hardly ever, rarely, and never all have a negative meaning. Aquí tenemos nuestro primer contexto importante a revisar. Let's pay attention to this picture, people. Si se dan cuenta aquí, los adverbios están clasificados en dos cuadritos, ¿verdad? Always, almost always, usually, often, frequently, sometimes, occasionally, generally, cualquiera de esos que vimos positivos porque tenemos muchísimos sinónimos en inglés, al igual que en español, son adverbios positivos. ¿Por qué positivos? Porque la frecuencia me dice que es constante, que hay bastante frecuencia al hacer esa actividad. I always play soccer. I almost always go to the cinema. I usually study French. I sometimes work at home. Estoy indicando que esa frecuencia con la que hago esa actividad es positiva. Pero tenemos la contraparte, como les había contado, el rarely, seldom, not very often, hardly ever, never. Y las otras que vimos en el otro cuadro son adverbios negativos porque me están indicando que esa frecuencia no es constante, es rara. Right? So, aquí tenemos una primera reglita para aprender al momento de utilizar estas palabras en una oración. Resulta que, en general, chicos, todas las palabras de adverbios de frecuencia van en oraciones positivas. Esa es la regla general. Siempre escribir los adverbios en oraciones positivas. El único de ellos, o los dos únicos de ellos, que se van a encontrar en una situación negativa, pueden ser el always y el often. Pero su significado va a cambiar, porque la frecuencia se está viendo afectada por ese no. Miremos. Entonces, en una oración positiva yo puedo decir, I always have breakfast at 7 a.m. Yo siempre, todos los días, me desayuno a las 7. Y ahí la oración es tan positiva porque no veo un no por ningún lado, ¿cierto? Pero quiero decir que no siempre, que hay veces que los lunes o a veces los viernes no desayuno a las 7, sino que desayuno a las 5 de la mañana porque me toca madrugar más. Entonces yo diría, I don't always have breakfast at 7. Yo no siempre desayuno a las 7. Y fíjense en que el porcentaje del 100% que decía con always se reduce a más o menos el 80-90% cuando digo not always, no siempre. Y la oración, por supuesto, pasa de ser positiva a ser negativa porque tiene la partícula don't. Esto puede ocurrir solo con el always y con el often, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la producción oral y en el contexto oral, la gente va a decir, esto que ustedes están diciendo está raro. Y me refiero a utilizar el don't o el doesn't para la tercera persona cuando hablamos de adverbios positivos como el usually, el frequently, el sometimes. Escuchen, vamos a reemplazar ese always por el sometimes y escuchen cómo suena de raro.
I don't sometimes have breakfast. Yo no de vez en cuando desayuno. I don't frequently have breakfast. Yo no frecuentemente desayuno. Suena raro, se escucha raro. Sí, y el contexto del adverbio se reduce, pierde el sentido que tenía estando en oración positiva. Por eso la regla me dice, hombre, úselos en positivo. ¿Y por qué? Pues porque si usted quiere hablar en negativo de algo, para eso tiene adverbios de frecuencia negativos. Entonces, si usted quiere decir lo contrario, que no desayuna todos los días a las 7, pues para eso tenemos la palabra never, ¿verdad? Never, I never have breakfast, yo nunca desayuno, es lo contrario de lo otro. Pues acuérdense que tenemos adjetivos opuestos. Profe, pero es que no quiero decir que nunca, quiero decir es que más o menos un día, dos días, como tres días a la semana no desayuno, o si desayuno solamente en esos tres días, pues nosotros buscamos un adverbio negativo que represente eso. Pues si solamente desayunan dos, tres días de siete, pues eso es rara vez, ¿cierto? Entonces, en vez de decir don't always, pues dicen rarely y cambian el don't always a su contraparte, que es el rarely. Utilizan el adverbio que tiene significado negativo en una oración positiva y convierten esa oración positiva en un contexto negativo. No necesitan decir no, porque la palabrita ya tiene ese significado por dentro. Está diciendo que no, que es extraño que eso ocurra. Right? Entonces, chicos, la regla general para todos los adverbios, sean positivos, sean negativos, es que deben ser usados en oración positiva. Porque ahora miren qué pasa si yo pongo el never con una oración negativa y dijera I don't never have breakfast. Yo no nunca desayuno. ¿Y eso qué pasa? Pasa como el jueguito de tomar, ¿cierto? El nunca, nunca. Yo nunca, nunca he hecho tal cosa. Y pum, la gente tomaba porque sí lo hacía, ¿cierto? Porque es que están preguntando es por lo que sí hacen. Entonces, menos por menos es más. Se embolata más la situación, entonces sería confuso. Para evitar todas esas confusiones, todas esas malas descontextualizaciones, vamos a aprender que las oraciones con los adverbios siempre van en positivo, excepto con el always, con el very often o el often. Pero en general todas van en positivo, aunque cuando ustedes vean estos adverbios dentro de la oración positiva, esas oraciones tienen un contexto negativo. Hay un contexto negativo. So ahí tenemos una de esas primeras reglas a aprender. Regla número uno, todos los adverbios se utilizan en oraciones positivas. Que si quiero hablar de negativo, para eso tengo mis adverbios negativos. Let's continue with the video. Vamos a seguir mirando el video. Let's look at word order when we use adverbs of frequency. In general, the adverb of frequency goes before the main verb. The order is subject plus adverb plus main verb. Let's look at the sentence. I read in bed at night. If I want to let you know about the frequency I do this, the frequency that I read in bed, then I need to use an adverb. The main verb is read, so we put the adverb before the verb read. I often read in bed at night. Another example. Daniel always passes his exams. The main verb is passes, so we put the adverb before it. Daniel always passes his exams. Now, una tercera reglita. ¿Dónde es que deben ir puestos los adverbios?
La palabra adverb viene de dos palabras que significan ad, agregarle, y verb, al verbo. Agregarle al verbo, pegarle al verbo. Las palabras de adverbios van pegadas a los verbos. ¿En qué situación? Ojo, cuando hablamos de verbos completamente diferentes al verbo to be, como correr, cantar, caminar, llorar, reír, todos los verbos menos el verbo to be, yo voy a ubicar al adverbio antecitos del verbo. Así como yo digo en español, porque yo en español digo yo siempre canto, yo nunca estudio, yo a veces duermo tarde, yo rara vez me quedo dormido en la clase. Los adverbios siempre van antes del verbo en español y en inglés también. Esa es la primera regla, ¿right? Entonces, por eso es que te hicimos acá, I often read in bed. Daniel always passes his exams, right? Pero, ¿qué pasa con el verbo to be? Y aquí me voy a saltar un poco el video porque van a hablar de un tema que todavía no van a ver ustedes. Vamos a mirar el verbo to be. ¿Cómo va con el verbo to be? Fíjense, con el verbo to be los adverbios van después del verbo to be. Look. Verb to be. When we want to use an adverb with the verb to be, then the order is subject plus to be plus adverb. For example, I am busy at work. Am is the form or conjugation of the verb to be, so we put the adverb after it. I am normally busy at work. We cannot say, I normally am busy at work. No, this is not correct. He is always happy. Again, the adverb is after the form of to be. He is always happy. They are sometimes late. The adverb sometimes comes after the verb are, which is a form of to be. They are sometimes late. We have. Si se dieron cuenta, chicos, en inglés, con el verbo to be usamos el adverbio después. Sí, suena raro al hacer la traducción porque pues la traducción sería, por ejemplo, yo estoy normalmente ocupado en el trabajo. Cuando en español yo digo, yo normalmente estoy ocupado en un trabajo. Yo siempre soy una buena persona. En inglés diría, yo soy siempre una buena persona. ¿Ay? Entonces, acordémonos que con el verbo to be, siempre va a ir después del verbo to be. Después. Y con todos los demás verbos, antes. Now, let's check out otro temita extra que debemos ver con este tipo de adverbios. Miremos. Always happy. They are sometimes late. The adverb sometimes comes after the verb are, which is a form of to be. They are sometimes late. We have just seen the common position of adverbs of frequency within a sentence. But it is also possible to put some adverbs at the beginning of a sentence. These adverbs include usually, normally, frequently, generally, occasionally, and sometimes. Look at these examples. Occasionally, I have pancakes for breakfast. Or you can put the adverb between the subject and the main verb. I occasionally have pancakes for breakfast. Both sentences are correct. Normally, our English class is in the morning. Sometimes they take a bus to work. But so people, con estas palabras que vimos, con estos adverbios de frecuencia que tenemos acá en esta lista, podemos empezar las oraciones con ellos. No necesitamos ponerlos
antes de los verbos o después del verbo to be, podemos empezar las oraciones con ellos y ya crear con eso la oración con una frecuencia. Y decimos, podemos decir, I occasionally have pancakes for breakfast, o podemos decir, occasionally I have pancakes for breakfast. De cualquiera de las dos formas está correcto. Pero ahora vamos a mirar otra lista, que son los otros adverbios de frecuencia que no están en la anterior, los cuales no nos funcionan de esa forma. Con estos que ven aquí en pantalla, no podemos hacer lo que hicimos con los anteriores, que es empezar las oraciones con ellos. Always, hardly ever, seldom, rarely, and never. Do not put them at the beginning of the sentence. No. Always I get up early is not correct. No. We need to put always before the main verb. I always get up early. That is correct. The exception to this is when we're using always or never in the imperative to give orders or instructions. We will see more about this in another video. I hope you found this video useful. You might want to watch our other video about adverbs of definite frequency. These are a little different. Have an awesome day. Y si nos dimos cuenta ya ahí en lo último, chicos, tenemos una pequeña excepción con lo que es el adverbio never y always. Se los voy a mostrar aquí en una pantallita. Resulta que con always yo sí puedo empezar las oraciones, sí y solo sí, cuando yo estoy hablando de una comanda, es decir, de una orden, de una instrucción. No sé si alguna vez hayan hablado de los verbos imperativos, los que se utilizan para dar órdenes, como por ejemplo, cuando su mamá se pone brava con usted, le dicen, vaya, limpie el cuarto, váyase a la... estudie, trabaje, acuéstese temprano, duerma tranquilo, respire profundo. Todas esas instrucciones que nosotros damos o órdenes se llaman comandas o verbos imperativos. Y cuando yo doy una orden, ahí, solo en ese momento sí puedo utilizar el always, el never, al principio de la oración, porque pues realmente no es que esté al principio de la oración, sino que está pegado al verbo. Por ejemplo, always study, never work late, nunca trabajen tarde, siempre estudien. Ustedes realmente lo que están es dando una orden. Por eso, solo en esos casos es que yo puedo empezar con el adverbio al principio, con el always y con el never, porque realmente no es que estemos creando una oración, estamos dando una instrucción o una orden. ¿Right? ¿Sí vamos entendiendo hasta el momento? Everything is clear, people. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Veis? Se me fueron. Habían como 7 y ahora solo hay 3. Good. Now, let's check out and continue working with this. Now, estos son los adverbios indefinidos de frecuencia. Right? Los que nos dicen más o menos una instrucción. Pero ahora vamos a conocer los definidos, los que sí nos van a decir exactamente la cantidad de veces lo que yo estoy haciendo. Y vamos a tener 3 paqueticos de adverbios, como ven ahí en pantalla. Vamos a estudiarlos en el video. Yo voy a ir pausando como siempre y voy a ir explicándolos. So let's pay attention. Vamos a prestar mucha atención porque son súper fáciles, pero tienen pequeños detallitos a tener en cuenta. Have a look. How often means with what frequency? I want to know the frequency you do something. Often can be pronounced 2 ways, by pronouncing the T, often, or by not pronouncing the T,
often. Both forms are correct and depend on where you live. So we can say, how often or how often. An example is, how often do you brush your teeth? Or, how often do you brush your teeth? This means I want to know the frequency that you brush your teeth. When someone asks you a question with how often, you normally respond with an adverb of definite frequency. So, esto ya lo habíamos hablado al principio, ¿cierto? El how often. ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tantas veces significa esa pregunta? Y esta es la pregunta que nos va a ayudar, con la cual vamos a responder con los adverbios de frecuencia siempre. De hecho, no necesitamos crear oraciones tan largas y explicativas acerca de la explicación de qué tantas veces. Si a ti te preguntan, how often do you brush your teeth? Tú puedes decir, always, never. Solamente queremos decirlo con cierta actitud en el momento de decirlo para que la gente no sienta que estamos cortando la conversación. Ejemplo, un ejemplo de cómo cortarían la conversación. Entonces, por ejemplo, yo diría, me preguntaron, how often do you brush your teeth? Y yo con cara de C, con cara de amargado, always. Pues si la gente ve esa actitud en la cara, dice, uy, mejor no sigamos preguntando. Pero si te preguntan, how often do you brush your teeth? Y tú dices con buena actitud, always, never, sometimes, rarely. Tu expresión en la cara permite que la persona continúe con la conversación sin necesidad de responder, I always brush my teeth, I never brush my teeth, right? Ahora, esta misma pregunta también nos sirve para ser respondida con los adverbios definidos. Miremoslos. This means it has a definite or exact frequency. And how can we express this? We use the following structure. Number plus times plus a plus a time period. We say 3 times a month, 4 times a year. But there is an exception to this rule with the first 2 numbers. We do not say one time. No, we say once. And we don't say 2 times. No, we say twice. So it is once a day, twice a week, 3 times a month, 4 times a year. Notice how the time period is a single noun. Ojo, tenemos nuestro primer paquete de adverbios definidos. ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo construimos estos adverbios? Tenemos, decimos el número más la palabra times más un periodo de tiempo junto con el artículo a. Vamos a primero mirar el 3, el 4, etc. Nosotros decimos, por ejemplo, 3 veces al día, 3 veces al mes, 3 meses al año. Eso es lo que significa ese adverbio de frecuencia. Es supremamente facilísimo e idéntico a como lo decimos en español. 3 veces, 4 veces, 7 veces, 10, 20, 30. Aquí yo digo el número más la palabrita times, que en este caso no significa tiempo, sino veces. Right? 30 veces al año. Y esta palabrita a, el artículo a en este momento significa es al año. Al año, al siglo. ¿Cuáles son esos periodos de frecuencia que nosotros conocemos, que nosotros tenemos, tanto en inglés como en español? Pues los periodos de frecuencia empiezan desde el segundo, ¿cierto? Entonces, segundo es un periodo de frecuencia. Porque yo puedo decir que el corazón late 3 veces al segundo. Después del segundo tenemos el minuto, ¿cierto? Después del minuto que sigue, la hora, el día, el mes, el año, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas palabritas son periodos de tiempo. Los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, escribí, fue polilla, los meses,
los años, las décadas, los siglos. Todo eso son periodos de tiempo. Periodo de tiempo. Entonces, cualquiera de estas palabritas la vamos a poder tener aquí donde dice periodo de tiempo, pero ojo, fíjense que esas palabritas las ponemos en singular, porque en español lo decimos en singular, en inglés también, miren. Tres veces al día, no a los días. Cuatro veces a la semana, no a las semanas. Y así sucesivamente con cualquier periodo de tiempo. Pero ahora miren, la palabrita uno y la palabrita dos veces, nunca la van a decir one time ni two times porque está incorrecto. La forma correcta de expresar eso, de decir una vez y decir dos veces, es con la palabrita once y la palabrita twice. Once y twice. ¿Listo? Entonces, sí, puede que ustedes cometan el error, que es común, que pasa, se escucha en la vida real cuando la gente dice one time, I study one time a day. La gente a veces comete ese error. La gente nos va a entender, pero vamos a quedar como un C. Vamos, y está hablando mal inglés este muchacho, esta muchacha. ¿Right? Entonces, acordémonos que one time se dice once, two times se dice twice. Y ya a partir del 3, si es que puedo decir el número, 3, 4, 5 y la palabrita times, veces. ¿Qué? Not days, week, not weeks. Some examples. He has lunch with his mother once a week. She visits the dentist twice a year. I brush my teeth 3 times a day. Mike goes to the gym 4 times a week. Another common way of expressing frequency is by using every plus a time period. Note that this time period is a singular noun. Every day, every week, every month, every year. Antes de meternos con el segundo paquetico, fijémonos en dónde es que van ubicadas estas nuevas palabras, en dónde es que yo las localizo. Fíjense que estos adverbios de frecuencia, sí tengo el micrófono activo, sí. Estos adverbios de frecuencia no van pegados al lado del verbo como lo hacíamos con los indefinidos, ¿cierto? Que iban antes o después del verbo, ¿no, verdad? Con estos adverbios, yo lo que hago es ponerlos al final de la oración. Al final. Entonces yo digo, yo desayuno 2 veces al día. Una a las 5 de la mañana cuando me levanto y la otra a las 9 más o menos aquí en la universidad. ¿Qué? Yo desayuno 2 veces al día. Digo la oracioncita al final. Pero yo también puedo utilizarla al principio, como ven aquí en el ejemplo. He has lunch with his mother once a week. O pueden decir, once a week, comma, he has lunch with his mother. Entonces, un pequeño detallito a tener en cuenta. Yo puedo utilizar los adverbios y estos específicamente, los definidos, antes o después de la oración. Solo que si lo utilizo antes de la oración, debo poner una coma para que la gente entienda el concepto. Ahí tenemos otro ejemplo. She visits the dentist twice a year. No hay comas por allí. Pero si empiezo con el twice a year, coma, she visits the dentist. Good? Now, let's continue with the other package. El otro paquete de adverbios. Times a day. Mike goes to the gym 4 times a week. Another common way of expressing frequency is by using every plus a time period. Note that this time period is a singular noun. Every day, every week, every month, every year.
There is no plural s at the end of these words. Instead of saying every day, you can say daily. Be careful with the spelling of this word. And of course, you can say weekly and monthly too. With the word year, it is a lot more common to say annually instead of yearly. Look at these examples. We can say we pay our mortgage every month, or we pay our mortgage monthly. The zoo is open every day, or the zoo is open daily. Miremos este nuevo paquete. En este nuevo paquete de adverbios, tenemos la palabra every. Every, chicos, significa todos, todos. Y vamos a utilizar la palabra every junto a un periodo de tiempo de esos que ya vimos acá. Cualquiera de estos podemos utilizarlo. Pero el significado al español va a significar todos los segundos, todos los minutos, todos los días, todos los meses, etcétera, etcétera. La palabra every tiene dentro de su significado que es plural. Una reglita que debo respetar acá con el every es que yo escribo el every, yo dejo un espacio antes de escribir la otra palabra. ¿Right? Entonces, siempre que ustedes vayan a utilizar el every, deben recordar dejar un espacio antes de escribir la otra palabra que van a utilizar. Y esa otra palabra debe ir en singular. Y se dirán, pero profe, ¿por qué? Si el every es plural, ¿por qué debo poner la palabra del periodo del tiempo en singular? Pues, chicos, porque la palabra every hace que la otra se convierta a plural. Sin necesidad de pluralizar la palabra, el every hace que el periodo de tiempo se convierta en plural. Entonces, decimos every second, every minute, every hour, every day, every week, every, etc. Solo que esas palabritas nunca las van a poner en plural, por favor. Y estoy hablando de todos, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todas las noches. ¿Qué? Ahora, en un grupo me dijeron, profe, ¿en qué se diferencia decir every day a decir all days? Y decir every day. Dos de esas cuatro están mal. ¿Quién me dice cuáles son las que están mal? Voy a mirar por acá el chat. ¿Cuál de esas cuatro? El Gabriel, bien. El everyday es una de las que está mal. ¿Ok? Porque acabamos de decirlo, ¿verdad? La palabra debe ir separada. Y el all days está mal. Y ya van a ver por qué. Chicos, la palabra all significa todo, todo. Y está refiriéndose a un solo día. All day, todo el día. Every day, todos los días. Right? Entonces, cuando ustedes escuchen la expresión every day, están hablando de 24/7. Mientras que cuando escuchan el all day, están hablando de 24/1. 24 horas, 7 días es el every day. 24 horas, 7 días es el every day. Mientras que el all day es 24 horas de un solo día. Entonces, la expresión all days no existe porque estaríamos diciendo como todo el días, todo el días, ¿right? Para que lo tengamos muy presente. Good. Now,
Como yo estoy hablando de que son todos los días, todos los segundos, todas las semanas, pues chicos, existe una palabra que reemplaza a estas dos. En vez de decir every day, yo puedo decir daily. En vez de decir every week, puedo decir weekly. En vez de decir every month, digo monthly. Y finalmente, every year se convierte a annually. Aunque ustedes pueden ver por allí que digan yearly. También existe el yearly. Entonces, no os preocupéis. No se preocupen. Profe, se puede decir yearly, se puede decir annually. Cualquiera de las dos está bien. Right? Now, people. Podemos decir, we pay our mortgage every month o we pay our mortgage monthly. Cualquiera de las dos nos sirve. Y recordemos también que yo puedo empezar con el adverbio, la oración, seguido de una coma, como puedo hacer, como lo tienen en pantalla. Entonces yo puedo decir, every month, coma, we pay our mortgage o we pay our mortgage every month. So, supremamente fácil. I call her daily to make sure she is fine. The subscription needs to be paid annually, which means every year. Another possibility is using every plus a number plus a time period, which in this case is a plural noun. Every 2 days. Every 3 weeks, every 4 months. Some examples. There is a leap day every 4 years. February 29th is a leap day. I have to take one tablet every 8 hours for my craziness. The magazine is published every 2 weeks. In British English, a period of 2 weeks is known as a fortnight. Ojo aquí con esta última. La palabra o la expresión o el adverbio definido every 2 weeks, que significa cada dos semanas, en británico va a tener una forma diferente. Ya se los voy a explicar. Primero, ¿qué estamos viendo acá, chicos? Tenemos nuestro tercer paquete de adverbios, ¿cierto? Tenemos al every y tenemos al periodo de tiempo como lo teníamos ahora, pero ahora está fusionado como con el primer paquete. ¿Se acuerdan? So, acordémonos que cuando hablamos del primer paquete de periodo de tiempo teníamos la palabrita, el número de veces más un periodo de tiempo. Con el segundo tenemos la palabra every más un periodo de tiempo. Y ahora en la última tenemos las dos juntas mezcladas, licuadas, y tenemos al every más el número de veces en ese periodo de tiempo. Pero ojo aquí con esta expresión. Aquí la palabra every ya pierde su significado plural, ya no significa todos. Aquí el every va a significar cada número de tiempos. Cada número de periodos de tiempos. Cuando ustedes ven el numerito en medio del every y el periodo de tiempo, la palabra every pierde el significado de todos y se convierte a cada uno, cada dos, cada, dependiendo el número que pongamos aquí. Y otra característica que sucede es que el periodo de tiempo se me vuelve plural. Porque sucede al igual que en español, que como yo le estoy poniendo un número, pues ya estoy diciendo una cantidad que debe reflejarse en el periodo, debe pluralizarse. Y en español sería cada 3 días, cada 3 semanas, cada 3 meses. Ahora, no estoy diciendo que son todos los días, sino cada tanto número de días. Right? Entonces, los ejemplos. There is a leap day every 4 years. Hay un día bisiesto cada 4 años. O la decimos al revés. Every 4 years, comma, there is a leap day.
y no pasa nada. Estos también se pueden utilizar al principio o al final sin ningún inconveniente. Y esa es la diferencia entre decir every day y every 2 days. Con every day son todos los días, de lunes a lunes. Pero si decimos every 2 days es cada 2 días. Es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Right? So, esa es la diferencia entre estos adverbios. Y ya, ahora sí explicándoles el fortnight. La palabrita fortnight, si ustedes la buscan en el diccionario, sin la E, ¿no? Porque fortnight, como el videojuego, es otro significado a este, fortnight. Esta palabra fortnight significa quincena. ¿Y qué es una quincena? Cada 2 semanas, ¿cierto? Cada 2 semanas son una quincena. Entonces, aquí el ejemplo. La revista es publicada cada 2 semanas. La revista es publicada quincenalmente, el fortnight. La palabra fortnight me reemplaza el 2 weeks. Me reemplaza estas dos palabras, 2 weeks. Right? Every fortnight, cada quincena, cada 2 semanas. And people, these are the adverbs of frequency. Estos son los adverbios de frecuencia con los cuales vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que por favor escriban ahí en el chat las respuestas a las siguientes preguntas y yo las voy leyendo acá. Yo les voy leyendo la pregunta y ustedes me van a dar la respuesta ahí en el chat. Yo las voy a leer. A ver, how often do you wash your hair? ¿Quién me dice? How often do you wash your hair? ¿Cómo sería la respuesta? Let's practice. People, how often do you wash your hair? ¿Ya escribieron en el chat? Miremos. Every day, all day. Todo el día, Gabriel. Ojo con el all day. Porque eso quiere, ese all day sí quiere decir que te estás bañando el cabello todo el día. Que te levantas a las 7 no, y a las 8. Esa fue la anterior respuesta que ok, entonces aprovechemos que te dice activar el micrófono y respóndeme. How often do you wash your hair? Twice a week. Dos veces a la semana. Twice a week. Perfect. Twice a week. Good. ¿Sí ve que me toca inventarles algo para que hablen? Dejen el nervio. A ver, Juliana. Respondan. How often do you wash your hair? Porque las mujeres... Ah, no, ya se fue. Juliana. Las mujeres se lo bañan con menos frecuencia. How often do you wash your hair? Por ejemplo, yo digo, I never wash my hair, porque pues no tengo pelo. Entonces nunca me lo lavo. So, Juliana, how often? Come on, people, let's practice. Practicemos. Every day. Every day, periodo, listo, period. Se acabó, very good. People, let's have a look to the following thing. Let's pay attention to a practice activity. Voy a mostrar aquí, no, este, ya lo busco, adverbs of frequency. Vamos a hacer la actividad que les voy a mostrar. Yo se la voy a pasar por el chat para que la puedan hacer en casa, pero igual la voy a dejar abierta acá para si en caso que no les llegue a abrir el documento. Fíjense que acá tenemos un ejemplo y tenemos estas actividades de aquí abajo. ¿Qué van a hacer? Van a seguir el ejemplo de qué está haciendo esta muchacha, esta señora, este niño, este abuelo, esta abuela, y van a realizar la oración usando el adverbio de frecuencia que le dan y buscando cuál es ese verbo que están mostrando en la imagen. Vamos a acordarnos de vocabulario, vamos a acordarnos de la estructura oracional y me van a regalar esas 5 que ven en pantalla, la del niño con la aspiradora, la señora con el trapero, el señor con la plancha, la señora con la cocina y el señor con la lavadora. So, 3 minuticos, no se demoran nada haciendo esas oraciones mientras voy por agua y los escucho. Aquí tienen los verbos.
Aquí tienen las expresiones, ahí tienen el adverbio. Regáleme la oración. Let's do it. Ready? So, tell me, let's start. A ver, ¿quién me dice la del chico con la aspiradora? ¿Cómo quedaría? Come on. Come on, Brandon. Say, one moment, please. Tell me.
Tell me, Brandon, una pregunta, dime. ¿Con cuáles completan? I sometimes vacuum the floor at afternoon, in the afternoon. Very good. Ahí Gabriel nos dijo. I sometimes vacuum the floor in the afternoon. Recuerden que hay ciertas expresiones que tenemos que usarlas tal cual. No podemos cambiarle las preposiciones. Y Brandon completan con las palabras que estaban ahí. Como hizo el compañero Gabriel, I sometimes vacuum the floor in the afternoon. Ojo, aquí como está hablando de I, el verbo no cambiaba, pero en lo que es my aunt, my father, my granny, my neighbor, debemos cambiar el verbo a tercera persona, ¿cierto? Porque estamos hablando de he, she o it. Miremos el de my aunt. ¿Quién tiene el de my aunt? My aunt... Sometimes, my aunt sometimes, ¿qué hace mi tía? A veces trapea en las tardes. Move the floor. En las tardes noches. ¿Señor? Move the floor. Mops, y le ponemos la S porque es tercera persona, ¿cierto? My aunt sometimes mops the floor in the evening. En las tardes, noches. Esta palabra evening representa la tarde desde las 5 de la tarde en adelante. ¿Vale? La palabra afternoon se usa desde el mediodía hasta las 5 de la tarde, para que lo tengan presente. My father never... ¿Cuál es ese verbo? Irons. My father never irons the clothes. Mi papá nunca... plancha la ropa. Yo tampoco. Ay, yo tampoco. My neighbor always do the washing at night. Esta palabrita sí se usa con el at. My neighbor always do the washing at night, en la noche. Ahora, en americano, la palabra noche se usa más o menos desde las 10 de la noche en adelante. El evening se usa desde las 5 hasta las 10. Y el night desde las 10 hasta las 5 de la mañana. Right? Para que lo tengan presente. En británico, la palabra evening sí va para toda la noche. No es que ellos no utilicen ni sepan lo que es la palabra night, pero utilizan generalmente todo el tiempo el evening. Y la última, my granny usually cooks en tercera persona, ¿verdad? Porque estamos hablando de la señora, de ella. O makes, aquí tenemos el verbo makes, prepara la comida, makes dinner. On Mondays. Y otros detallitos allí de escritura. Los días de la semana, los meses del año siempre se dicen con la mayúscula inicial. En español no. En inglés es obligatorio poner mayúscula inicial. Y en español yo digo los lunes, los martes, los miércoles, ¿cierto? El jueves. En inglés no decimos el, la, los, las. No decimos the Monday, the Tuesday, the Wednesday. ¿Right? Porque eso es el español. The Monday, no. Ahí está mal. Se escribe on Monday con la letra mayúscula inicial. Good. Eso para que lo tengan en cuenta en la escritura. People, esa es la temática de hoy. Eso fue todo lo que debíamos estudiar por hoy. Ahí ustedes ya tienen este material subido en la plataforma. Aquí tienen dos videitos más para que aprendan cómo hablar acerca de sus rutinas diarias y cómo hablar acerca de las actividades de tiempo libre. Les voy a explicar lo que es la tarea de esta semana y
se van a poder retirar. ¿Listo? Yo voy a continuar acá, les voy a poner esos dos videos para que queden en la grabación para los demás compañeros y ya luego ustedes se pueden retirar. So, vamos a mirar la tarea. La tarea está supremamente fácil, pero debemos prestar mucho oído, mucha atención a lo que debemos hacer. Van a tener un audio y ese audio va a tener 5 preguntas de verdadero o falso. Ojo, de verdadero o falso. Acerca de lo que hace una muchacha en su día a día. Escuchemos. Basic 1, Session 9B. Survey 1. When do you go shopping for food? I go shopping for food once a month. 2. Where do you exercise? I go to my neighborhood's gym every day. 3. What do you usually do on weekends? I usually eat out and go to the movies. 4. Do you practice any sports? Sure. I'm a very active person. I go swimming 3 times a week and play volleyball every Friday. 5. Finally, do you like reading? I love reading. I read every night before going to bed. Now, mucho ojo, mucho detalle. Pausen con cada una de las oraciones que ella dice, porque van a haber oraciones donde ella lo va a decir literal como ustedes lo leen acá, chicos. Pero van a haber ocasiones donde no, entonces deben entender el contexto, ¿sí? So, ojo, por ejemplo, un ejemplo, no es que sea esa la que va a pasar, pero por ejemplo, ella dice, yo voy al gimnasio una vez a la semana. Una vez a la semana, ella dice un adverbio de frecuencia. Y acá en la oración dice que ella va al gimnasio los domingos. ¿Será esa la oración verdadera o falsa? Falsa. ¿Falsa? No, correcta. Ahí es donde les digo, chicos, por favor, entiendan muy bien el ejercicio y lean muy bien y escuchen muy bien. Porque fijémonos, miren que yo dije, ella va al gimnasio una vez a la semana. Y la oración dice, ella va al gimnasio los domingos. La oración es verdadera porque si solamente va los domingos, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que va una vez a la semana, los domingos. Entonces, mucho cuidado porque dentro de esas 5 preguntitas creo que hay una o dos que tienen ese truco. ¿Listo? Entonces, préstenle mucha atención, escúchenla muy bien, acuérdense de esas comparativas, ¿no? Porque yo puedo hablar de diferente forma acerca de lo mismo. Yo puedo decir que voy 2 veces a la semana al gimnasio y eso también puede significar que rara vez lo hacemos, ¿verdad? O no puedo decir adverbios de frecuencia, sino especificar los días. Yo voy lunes, miércoles y viernes. Ya esos son 3 días. Ya digo, de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, 3 veces a la semana. Entonces, ojo con los contextos. Ojo con escuchar muy bien e interpretar la oración de acuerdo a lo que escucharon y verdadero o falso. ¿Listo, chicos? O eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Ya se pueden retirar. Recuerden que la próxima semana no tenemos clase como tal, no hay temas. Lo que vamos a hacer es que yo me voy a conectar y el que quiera y pueda, tenga dudas, se conecta y aclaramos las dudas en forma de tutoría. ¿Listo, chicos? Y dentro de 2 semanas ya vamos a tener nuestro segundo parcial. Entonces, muy atentos para que dentro de 2 semanas se conecten en puntico. Les doy la explicación acerca de las actividades que vamos a tener, porque en esta vez vamos a tener son 4 componentes, los mismos de la vez pasada, el listening, el reading y la gramática, y vamos a tener un pequeño micro quiz que también va a ser parte de nuestro parcial. ¿Listo? La próxima semana no hay tarea, entonces tampoco se preocupen por ello. La tarea lo que va a hacer es que se va a sumar a los componentes del parcial. ¿Bien? Entonces, voy a dejar rodando las grabaciones de cómo hablar sobre las rutinas y ya se pueden retirar y nos vemos la próxima. Escuchen. Let's see you Fortnite. Nos vemos en 15 días. Let's see you Fortnite. Nos vemos en 15 días. Bye, bye.
Bye, teacher. Goodbye. Ya les pongo los videos. Hi, I'm Marie. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you'll learn how to talk about your daily routine in English. What do you do every day? What's a typical day like for you? In this class, you'll learn everything you need to talk about your daily routine, including work, free time, meals, and sleep habits. Before we start, we really think you should visit our website, oxfordonlineenglish.com. You can find all of our free English lessons, including videos and listening lessons. You can also take online classes with one of our professional teachers. Let's start by looking at how you can talk about your everyday working routine. You're working freelance now, right? Yeah, that's right. I've been doing it for about 6 months now. That must be nice. You can work from home. You don't have to deal with bad bosses. Yeah, it has its pluses, but it's not all fun and games. Obviously, my work is more flexible, but I still have to be disciplined and make sure I stick to a schedule. So, what's your working day like? I like to get an early start, so I get up at 8 and I work from 8:30 to around midday. Then I take a long lunch break, maybe go to the gym or something like that. Then I do another 3 or 4 hours in the evening, so I finish at 7 or 8. That's quite a late finish. Yeah, but it suits me. I get sleepy in the afternoon, so it's not the best time to work. That sounds much nicer than working a regular job. I have to get up at 6:30, then my commute takes around an hour, so I have to leave the house at 7:30 at the latest. I'm at the office from 8:30 till 5:30 or 6. Then I don't get home until 7 at the earliest. I have to say, working at home has some disadvantages, but I don't miss commuting every day. No, you shouldn't. It sucks. Do you work the same hours every day? More or less. Sometimes I stay late if there's something I need to finish, but I try to leave on time. Otherwise, I don't get any time at home before I go to bed. Here are some questions for you based on the dialogue. What's your working day like? What time do you start and finish? Do you often work long hours? Do you take any breaks during the day? Let's see how you could answer questions like these. Let's start with something easy. What time do you start and finish? You could say something like, I start work at 9 and I finish at 5. Maybe you have a more flexible schedule. You might say, I'm a freelancer, so I work different hours every day. It depends what I have to do. If you're busy, you could say things like, I often have to stay late at work. I finish at 7 o'clock at the earliest. I can only take a short lunch break. If you have a more relaxed working day, you might say, I take a long break in the afternoon. I usually finish work by 5:30 at the latest. I never stay late or do overtime. The phrases at the earliest and at the latest are useful if you want to talk about extremes. Otherwise, use adverbs like often or usually. What about you? What's your working day like? Try to make 2 to 3 sentences talking about your working routine. If you need to, you can review the dialogue to get some ideas for language you can use. Pause the video and make your answer now. Practice saying it out loud. How is that? Let's look at our next point. So, what do you do in the evenings after work? Honestly, most days I'm so tired when I get home that I just crash on the sofa and watch TV. I don't like it, but I don't have the energy to do much else. I play tennis on Wednesdays, but that's it. I know the feeling. It's hard to motivate yourself when you've been at work all day. What about you? I'm the opposite. I'm stuck at home all day, so when I'm free, I'm desperate to get out of the house, do some exercise, talk to people.
I try to arrange something most evening. What kind of thing do you do? Lots of stuff. I've started going to a boxing class twice a week. I also play basketball with a group of friends every Thursday. Then I'll generally go out with friends for a coffee or a drink on one or two evenings too. Wow, you're pretty busy. Yeah, but I prefer it that way. I'm more active on weekends, but during the work week, there just isn't the time. Here's a question. What do you do in the evenings after work? Are you active? Do you like going out and doing lots of different things? Or do you prefer to stay at home and relax? If you're more active, you could say something like, I like to get out of the house when I can. I try to arrange something most evenings. I prefer to stay busy. If you prefer staying at home, you might say, I don't have the energy to do much after work. I just crash on the sofa and watch TV when I get home. During the work week, there just isn't the time to do much. It's also useful to say how often you do things. Here you can use adverbs like often, generally, sometimes, or occasionally. You can also use time phrases like once a week, on Wednesdays, or every Friday. For example, I go out with friends once a week. I go to the bouldering gym on Wednesdays. I generally go running around the park after I get home. What about you? What do you do after work? If you don't work, or if you have a different schedule, what do you do with your free time during the day? As usual, try to make 2 to 3 sentences about yourself. Use the language from this section to help you. Pause the video and do it now. Okay? Let's move on. So, do you cook? I mean, you're at home all day, so you must have time. Yeah. My meal habits are all over the place, though. What do you mean? Sometimes I skip meals, or I eat at weird times. I might eat dinner at 7:30, or I might not eat until 11. It depends what I'm doing and how hungry I am. That's the exact opposite of my situation. I have to eat at the same time every day, because that's the only time I have free. What do you do for lunch? If I'm organized, I'll cook at the weekends so I can take food with me to work. Otherwise, I'll buy a sandwich or something from the bakery. What about in the evenings? Me and my boyfriend take turns cooking. Then, we generally get a takeaway on Friday evening if we are home. That's a good system. It's hard to motivate yourself to cook when you live alone. I try though, because I don't want to waste money on takeaways and eating out. So I'll cook a big batch of something, then freeze it and eat it for several days. Here are some questions from the dialogue, which you should be able to answer by the end of this section. Do you cook? What do you do for lunch? Do you eat at the same times every day? Think about how you could answer these. But first, let's look at some more phrases you heard in the dialogue. Do you know what they mean? My meal habits are all over the place. Sometimes I skip meals. I'll cook a big batch of something, then freeze it. Can you explain what these sentences mean? If you say something is all over the place, this means that there's no pattern. So if your meal habits are all over the place, it means you don't eat regular meals at regular times every day. If you skip a meal, then you don't eat it. If you're busy during the day, you might have to skip lunch. That means you don't eat anything for lunch. Finally, if you cook a big batch of something, then you cook a lot at one time. You might do this if you live alone, or if you're busy, so that you can freeze the extra food and eat it later. What about you? Do you sometimes skip meals? Do you buy lunch or cook at home and take food to work? Do you ever get takeaways in the evening?
Make at least 3 sentences and talk about your cooking and eating habits. Make more sentences if you can. Practice by saying your sentences out loud several times until you can produce them fluently. Remember that all the language you need is in the dialogue. Go back and review the dialogue if you need some more ideas. Pause the video and make your answer now. How was that? Could you make a fluent answer? Take more time to practice if you need. Let's look at one more thing. If you could choose, what working hours would you do? Is no hours an option? Just imagine you're working freelance like me, and you can set your own timetable. Would you still start early? No way. I'm a total night owl. That's one of the reasons I'm so jealous of you. I really struggle to get moving early in the morning. You see, I'm not exactly a morning person either, but I like to get some stuff finished early in the day. It helps me to feel more productive. Then sometimes I take a nap in the afternoon because I often go to bed quite late. I stay up late on weekends, but during the week, I'm in bed by 11. If I don't get 7 or 8 hours of sleep, I find it hard to focus at work. 7 or 8? I don't think I sleep that much. Why? What time do you usually go to bed? Around 1. 1? That's late. Yes and no. I don't have to get up so early, so I can still get a good night's sleep. In the dialogue, we were talking about sleeping habits. Here's a question. Are you a morning person or a night owl? If you haven't guessed, a night owl is someone who likes staying up late at night, but probably isn't good at getting up early in the mornings. Here are some questions for you to think about. What time do you usually get up or go to sleep? Do you find it easy to get up early in the mornings? How much sleep do you need every day? Look at some useful language from the dialogue which you could use. Think about what these sentences mean. I really struggle to get moving in the morning. I stay up late on weekends. Sometimes I take a nap in the afternoon. Could you explain the meaning of these clearly? If you struggle to get moving in the morning, it means it's difficult to get out of bed because you have no energy. If you're a night owl, you'll probably struggle to get moving in the morning. If you stay up late, you go to bed late. Taking a nap means that you have a short sleep during the daytime. So now it's time for your last practice. Pause the video and make at least 3 sentences about your sleeping habits. Make a longer answer if you can. Done? Now you know how to talk about different parts of your daily routine in English. Thanks for watching. See you next time.